Ya estamos ahí. Okay. China poblana, que bordas tú en agua de luz y color. Rojo, lindo rebozo, negras las trenzas que peinas con moños de fino listón. China, China del pueblo, en tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar. China, China que sabe. Que sabes bailar el jarabe, canción nacional. Toda vera, vera, reina, es el símbolo de Puebla. Ay, qué chulos sus garrones y el mosaico en los balcones. Tienes alma de convento, Puebla de los mil y un templos. Tu semblanza es la del tiempo y es el atrio de tu catedral. ¡Ay, qué chula, qué re chula! ¡Qué re chula es Cholula! Y me va arriba en el cerro la Virgen de los Remedios. ¡Ay, qué charro de Ademar! ¡Y qué lucir es Puebla! Las espuelas que va suelen son las que se hacen en agosto. Muy buenas noches, amigos de las Voces de Amozoc. Ya estamos con ustedes como cada miércoles para platicar con ustedes, como siempre lo hemos hecho. Y pues hoy que es miércoles 21 de julio del 2021, pues como yo les decía, lo estamos saludando en esta tarde, pues ya un poquito calurosa. Creo que hoy no va a llover, pero bueno, estamos ya platicando con ustedes. Y hoy quiero dar la bienvenida a una gran amiga que es, bueno, ya... Tuve el honor de conocerla personalmente y es maestra de piano. Y pues hoy ella va a platicar con nosotros, nos va a comentar toda su experiencia. Y pues ya quiero darle la bienvenida para que ella se presente mejor para que directamente nos cuente todo lo que sabe, que nos comparta todo lo de la música que ella imparte, porque es maestra de piano. Y pues me refiero a Andrea Rebeca García Limón. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí poder acompañarlos, sobre todo poder hablar un poquito de la música, que pues es una de las cosas que más disfruto, que más me gusta. El arte, que creo que es muy importante. Y bueno, gracias. Saludos a todos. No, gracias a ti por aceptar esta invitación aquí en las Voces de Amozoc y Radio Tepeaca 89.9 de FM. Pues estamos totalmente en vivo para todos nuestros radioescuchas, que afortunadamente esta empresa Radio Tepeaca tiene un gran alcance de más de 40 municipios y pues a todos les llega en FM y por todas las plataformas digitales totalmente en vivo. Pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos ¿Cómo va esto de impartes clase? Primero estudiaste música, como bien lo decías, y ahora eres una maestra de piano. Así es. Mira, yo empecé mis estudios musicales a los 5 años.
ahora sí que como muchos, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de que, bueno, mi papá fue el que era pianista, ¿no? Entonces, pues como todo niño ve un instrumento en casa, pues lo primero que quieres hacer es estarlo tocando, ¿no? Un niño curioso. Entonces, pues yo vi el piano en casa y empecé a tocarlo. Y ya mi papá me dijo, ¿quieres entrar a clases? Y yo dije, pues sí, sí quiero. Entonces me metieron a clases con una maestra particular a partir de los 5 años. Ella era una maestra que dio clases en el conservatorio, era italiana. Y bueno, fue muy, muy buena maestra. Estuve con ella 5 años, yo creo. Y a los 9 años di mi primer recital en el conservatorio de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues ya de ahí estuve un ratito con ella, aprendí muchas cosas, era muy exigente. Y bueno, la verdad es que a veces esa es la buena manera en la que uno aprende, ¿verdad? A veces por la mala aprende uno mejor. No, pero fue muy, muy, muy buena maestra. Qué bueno. Y, bueno, y prueba de ello que hoy ya eres maestra. Así es, claro, claro. Y bueno, un poquito más adelante ya sí, bueno, continué con mis estudios con otro maestro, que también era amigo de la familia, de mi papá. Él se llama Salomón Sánchez y Sánchez, que actualmente da clases en la UAP. Estuve con él como 3 años o 4 años, yo creo. Y ya posteriormente me metí a la universidad, que es en la UAP, en la Facultad de Música. Primero estudié el técnico en música, ahora sí que junto con la prepa. La mañana me iba a la prepa, en la tarde me iba al técnico. Y ya posteriormente me metí a la licenciatura en música. Y uh-huh. Es donde ya estudié piano, bueno, donde me perfeccioné un poquito más en el piano. Y bueno, ahora sí que sigo siempre estudiando. Yo creo que cualquier tema y cualquier cosa a la que nos dediquemos es algo de nunca acabar, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre hay algo nuevo. Y bueno, la música es infinita. El arte es muy, muy grande, entonces pues es algo de nunca acabar y que siempre te llena, siempre vas a encontrar algo nuevo, siempre hay más. Claro, y tu especialidad, o sea, tu gusto fue el piano, ¿o sabes otros instrumentos? Mira, la verdad es que sí, o sea, yo desde chiquita me enfoqué en el piano y siempre fue el piano. Sí, obviamente sí he tenido gusto por otros. Fíjate que es un poco curioso porque yo prefiero escuchar música de orquesta, música de violín, de sax, de otros instrumentos. No me gusta mucho escuchar el piano, pero tocarlo me gusta mucho, ¿no? O sea, a veces yo creo que pasa que lo mismo que uno ya está haciendo, pues quiero escuchar ahora sí que un poco más, ¿no? Abrir un poquito más mis horizontes. Pero yo creo que después de que das un recital, sí ves la repetición, porque tienes que ver, escucharte, cómo te viste en el escenario tocando. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y uno como músico, así toques, yo creo que 30 veces, las 30 veces te sigues poniendo nervioso antes de tocar. Y al final, pues qué mejor que ver tus errores para corregirlos, ¿no? Igual, obviamente, nunca vamos a tocar igual, aunque toques la misma obra, la misma pieza. Ahora sí que la música es algo momentáneo que nunca te va a salir igual. Entonces, pero siempre, siempre terminamos de tocar y lo que hacemos los músicos es vernos, ¿no? Es lo que hice mal, en dónde me falta respirar, en dónde se puede escuchar un poquito mejor. Siempre, siempre vamos a hacer eso. Yo creo que eso todos lo hacemos porque, como dice el dicho, para corregir los errores y no repetirlos, porque todos tenemos errores, decimos cualquier cosita o hacemos cualquier cosa que va fuera de lo normal, como también se dice, y eso es bueno corregirnos, porque, y como lo dices, cuando están tocando, aunque toquen la misma, en este caso, melodía, la que interpretas, no va a salir igual. A lo mejor le vas a agregar, algo que no sé cómo decírtelo, algo que tiene que ser diferente, algo, no sé, un sonidito aparte de una tecla más, no sé cómo decirlo. Sería un cambio de dedo a lo mejor, o a lo mejor si tocamos alguna
nota mal, repasar ese compás, esa parte donde nos atoramos, ¿no? O se repite uno y se ve doble, ¿no? Exactamente, sí, a veces por los nervios, pues uno se puede equivocar. Pero la verdad es que no hay nada más que uno pueda más disfrutar que compartir eso con otros, ¿no? A pesar de que nos podamos equivocar o de que tengamos nervios, no hay nada mejor que poder compartir la música, porque realmente para eso es el arte, ¿no? O alargarla y pues más de lo que es normal, porque no sé si ustedes también, bueno, en esta especialidad que tienes del piano, también tocan la melodía de 4 minutos y medio máximo, ¿o son unas más largas? No, fíjate que hay más cortas y hay más largas. Cortas. Entonces ahora sí que hay todo tipo de obras, de todo, ahora sí que desde muchos periodos, barroco, romántico, clásico, y vaya, ¿cuántos hay? Compositores de antes, Bach, Mozart, Beethoven, y bueno, actuales, te digo que la música es infinita, ¿no? Y incluso, vaya, en la universidad hay una parte que se especializa en la composición musical, y bueno, yo también tengo amigos que se dedicaron a eso, y bueno, están sacando nuevas obras, ahora sí que yendo a explorar un poquito más, ¿no? El ámbito musical. Entonces es algo que nunca se termina. No, siempre se aprende algo diferente. Siempre. Exactamente. Qué bueno. Mira, lástima, híjole. Queríamos que estuvieras aquí en el estudio para que nos deleitaras aquí unas melodías, que nos interpretaras, pues con, o sea, en vivo, como se dice, aquí en el estudio. Pero tenemos videos tuyos que, pues no sé si estás de acuerdo que de una vez veamos uno, escuchemos uno, para que veamos todos y todos los que nos están haciendo favor de sintonizarnos en 89.9 de FM y por todas las plataformas digitales, vean de qué estamos hablando y escuchen. ¿Qué te parece? Claro que sí, si gustas poner un poquito, espero que les agrade. Bueno, vamos a ver un video de lo que tú sabes hacer, tu especialidad como licenciada en música, en este caso en la especialidad de especialidad de piano, y regresamos para seguir comentando. Claro que sí.
Pues esto es lo que nuestra amiga Andrea interpreta con su piano, y queremos que nos comentes de esta melodía, Andrea, cómo se llama y, bueno, en este caso, en qué lo tocas, cómo se llama el piano que lo tocas. Híjole, sabes que yo no pude escuchar la melodía que compartieron, no sé cuál fue de todas las que... ¿No la escuchaste? No me salió. Bueno, pero bueno, entonces, ¿cómo se llama el piano que trabajas tú? Claro, mira, seguramente fue alguna obra de Beethoven, porque casi todas las que te mandé son de Beethoven. Bueno, te mandé algunos tríos que he tocado con algunos maestros, no sé si compartieron alguno de esos, con violín, con cello me parece también, y alguno de ellos con clarinete. Y bueno, otras obras que toqué yo sola, que fueron unas variaciones de Beethoven, esas también fue, ya tendrá un par de años, cuando seguía yo todavía en la facultad, y bueno, son unas variaciones muy, muy bonitas. Es una variación, es una pieza que está compuesta por varias pequeñas partes, entonces es como la parte uno, tiene como un tema musical. Fíjate que yo veo la música como un cuento. Siempre un cuento empieza con la historia, como que el principio te va contando, llega a una parte como donde está, puede ser lo más interesante, puede ser como el clímax, a veces en la música es la parte un poquito más difícil, y bueno, siempre regresa el cuento a la parte como más feliz, ¿no? Termina todo, pasas por el problema y termina todo bien, ¿no? Sí, bueno, lo que se puso, creo que dices que no, parece que hubo una fallita de audio, pero ahorita vamos a ver que si se escuchó. Fue una interpretación sola, no están los demás músicos. Entonces es la que dijiste que a lo mejor va a ser Beethoven, ¿verdad? Exactamente, seguramente fueron las variaciones de Beethoven, y te digo, son pequeñas piezas, bueno, pequeñas partes de una misma obra que tienen un mismo conjunto, vaya, sobre el mismo tema, sobre la misma tonalidad, o sea, el mismo sonido, y va variando un poquito, pero siempre sobre la misma obra. Y hace ratito estábamos comentando que hay varios nombres y tipos de pianos. Ajá, bueno, son el piano acústico, sería el piano de cola, que es el piano grande que conocemos, el de cola. Exactamente, pero aún así de cola hay de un cuarto de cola, y hay de una cola completa. Son los tamaños. Bueno, los de una cola completa ya casi no los hay. Y bueno, obviamente los pianos tienen un precio elevado, pero bueno, lo vale. Aparte, bueno, lo caro que son esos pianos de cola, o sea, el grandote, también ya no es, o sea, ustedes ya no lo usan, porque primero es muy caro, y otro pues no te lo vas a comprar, ¿verdad? Para andarlo llevando. Esos son en lugares, por ejemplo, en teatros, donde está especialmente ahí para que reciba a los músicos, ¿no? Exactamente, y bueno, también ahora sí que un piano siempre tiene que tener uso, ¿no? Yo ahora sí que tengo varios conocidos, o bueno, me imagino que tú también, que a lo mejor son familias que tienen que a lo mejor su abuelita compró un piano, y lo tienen en su casa guardado, que no se usa, ¿no? A lo mejor está como de adorno, y adorno. Bueno, se ve bonitos, pero a veces cuando no se usa el piano también el sonido se va ahora sí que pierde su sonido original, ¿no? Exactamente, tiene que tener un uso para que pueda seguir sonando bien, para que pueda tener esa acústica. Entonces, qué mejor que metan a sus nietos a clases de piano, ¿no? Por lo menos que lo toquen, ¿no? Que lo estén ahí jugando. Un buen uso. Y bueno, sería que, no sé si es la palabra correcta, yo creo que pierde su nivel o el tono. Varía si es que está ajá. Exactamente. Sí, como que va perdiendo ese sonido por las cuerdas, por la falta de uso, por todo se va ahora. Sí, se deteriora. Como todo, exactamente. Sí. Pues qué bien. Y
Y ya terminaste entonces tu licenciatura, ya impartes clases también en particulares. Tú la recibiste particular y tú lo haces igual, me imagino. Así es. Fíjate que he dado clases en varias escuelas. Ah, también. Tanto escuelas como academias. He dado clases a niños, a adultos, e incluso una vez estuve en un asilo con gente de tercera edad. Y mira, la verdad es que he aprendido bastante, porque ahora sí que con cada público varía. Con los niños a veces, pues un niño aprende tal vez mucho más fácil, ¿no? Sí. Pero bueno, la música, uno como maestro puede ir viendo cómo la música va influyendo para bien, ya sea tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces, bueno, te comento, ahorita sí estoy dando clases solamente a niños. Exactamente. Ah. No, también. También a personas mayores. Claro, o sea, claro, quien te solicite, ahí estás disponible. Claro, claro. Sí, porque fíjate, a veces los adultos dicen, no, pues es que ya como yo ya estoy grande, ajá, se me va... Me quiero entretener en algo. No. Así que mira, la música está abierta para todos y, sí, y el arte siempre va a ser para todo el que quiera. Pues ahí está una opción para todos quienes nos van a hacer favor más adelante ver la repetición de este programa aquí con la maestra Andrea. Pues que si ellos gustan, pueden invitarte para que impartas clases, como bien lo dices, ya sea en particular, en las casas, o alguna academia, alguna escuela, pues tú estás disponible. Y aparte estás bien joven. Gracias. Aparte de joven, por lo que yo tengo entendido, has desempeñado algunos cargos en el gobierno. Así es, también he estado trabajando en el gobierno, por eso no, un ratito dejé un poquito la música, ahora sí que para enfocarme en otras cosas, porque también estudié la licenciatura en Administración Pública. Ajá. Estuviste en el Ayuntamiento de Puebla, ¿verdad? Así es, estuve un ratito en el Ayuntamiento, después estuve en el Estado también un poquito. Pues creo que sí estuviste ahí en el Estado, porque como que eras mi jefa, ¿no? tuve el honor de pues colaborar contigo ahí en el cargo que recientemente desempeñaste ahí en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla. Así es. Y fíjate que también fue un gusto, porque ahí también ahora sí que en algunas cositas que nos solicitaron, ves que estuvimos ahí buscando en las carpetas y todo, y que nunca encontrábamos, por cierto, encontrábamos cuestiones sobre conciertos, sí, sobre la sinfónica de Puebla. Así es. Sí, mucha historia ahí hay en este caso de la música, porque pues en la Secretaría de Cultura y Turismo pues ahí se manejan, bueno, anteriormente que estaban juntas, pero ahora ya que están separadas la Secretaría de Cultura y Turismo, ves que más en cultura pues manejan la orquesta sinfónica, la típica, claro, los quintetos, en este caso anteriormente manejaban el quinteto de metales, hoy manejan la orquesta típica, la banda sinfónica es lo que más se sí promueve ahí. Ah, y también Secamba, porque todos los días están ensayando. Los de Secamba, ahí mismo en el CIS. Ajá, exactamente. Ahí en el CIS ves que todos los días en diferentes... Anteriormente ves que todos se reunían en un solo lugar para ensayar. Hoy lo hacen con grupitos y se oyen diferentes en todo el edificio. Ves que es una manzana completa. Esto es lo del CIS, sí, San Javier. Que en todas partes se escucha música de diferentes instrumentos. Se escucha muy bonito. Exactamente. Y fíjate que este tiempo ahora sí que de la pandemia fue un poquito difícil para los músicos, porque bueno, se acabó el trabajo y bueno, hubo menos eventos, menos conciertos, y creo que yo lo vi con todos mis amigos, colegas, y bueno, gracias a Dios ahorita ya se está otra vez empezando con eso, otra vez ya se están presentando conciertos, sí. Y bueno, yo quiero ahora sí que a animarlos, a todos los que nos están viendo, que puedan participar con eso, porque siempre el arte es muy importante para nosotros y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero no, o sea, si ustedes ven que se va a presentar un concierto, véanlo, inviten a otros, créanme que
les va a hacer bien tanto físicamente como mentalmente. Así es. Y ahora sí que es un todo, ¿no? Entonces, pues hablando de conciertos, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que mencionabas hace ratito, el acompañamiento con los violines? Claro, claro que sí. Pues vamos, porque mira, tan rápido que se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Mira, rápido, tanto tiempo de planear esta plática y ya se nos está yendo tan pronto el tiempo. Pues vamos a escuchar esta melodía, esta interpretación, acompañada con lo que bien exactamente dices, ¿verdad? Y ahorita regresamos para que nos platiques. Yo creo que ahora sí se va a escuchar bien. Espero. Sí. Vamos a escuchar y a verla. Thank you.
Pues esta interpretación es de nuestra amiga Andrea García Limón, maestra, más bien licenciada en música y la especialidad de piano. ¿Quién te acompañó aquí en esta interpretación, Andrea? Bueno, aquí me acompañó el maestro. Este maestro es de violín, se llama Carlos Anúa. Es un excelente violinista. En este caso, interpretó la viola. Y una compañera que se llama Itzel. ya se me estaba olvidando el nombre. Pero ella toca el clarinete y también es una muy, muy, muy buena clarinetista. Y bueno, ellos fueron los que me dieron el honor de poder tocar conmigo. Fue una experiencia muy, muy grande. Sí, pues es que el acompañamiento se ve muy bien. Y yo creo que ese concierto ha estado muy padre, porque pues se ve en el pedacito que vimos, en esta melodía, pues muy bien. Y en vivo pues ha estado mucho mejor, ¿verdad? Y en los escenarios has de lucir mucho. Claro, se disfruta mucho mejor. Y bueno, tocamos un trío de Mozart para clarinete principalmente. Y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Y es un trío, ahora sí que toda la música de Mozart es muy alegre y tiene sus complicaciones, pero es bastante, bastante bonita y bastante, ahora sí que todo el mundo conoce a Mozart, ¿no? Que se los recomiendo que puedan seguir escuchando la música de Mozart. Para deleitar el talento de Andrea García. Gracias. Andrea García Limón. Y tienes unos saludos por ahí, Andrea, que bueno, que las personas están haciendo favor de escucharnos, vernos y seguirnos en todas las plataformas digitales y las que van a ver después, porque pues a lo mejor se están enterando ahorita de que estás en Radio Tepeaca 89.9 de FM y en las voces de Amozoc. Pues al ratito van a ver la repetición, pero ¿tendrás algunos saludos de alguien que quieras mandar? Claro, claro que sí. Mira, aquí un amigo que se llama Yair, él me puso que por qué compartí tan tarde que iba a estar en línea, ¿no? Pero bueno, amigo, te mando un saludo. Él también es músico, es un excelente músico. Y bueno, a mi amiga Tania, que siempre me ha apoyado mucho, ella fue la que también me dijo, amiga, ándale, preséntate, toca. Y bueno, ahora sí que músicos que siempre han estado conmigo, a todos los músicos del agua y bueno, a mis papás. O sea que ella te animó a que te presentes más, ¿no? Exactamente, sí, ella toca el violín y también es una gran amiga y colega que siempre me está ahora sí que ayudando. Qué bueno, pues sí, pues también están tus papás ahí, también un saludo a los a tus señores padres, de que también te permitieron estar con nosotros, pero ojalá que hubiera estado aquí en vivo, aquí en el estudio, pero bueno, ya estamos haciendo este programa contigo. Y si tendrás alguna melodía así movidita, así bonita, que no nos ponga tan callados, que escuchemos alguna de tus interpretaciones en vivo. Claro, claro, claro que sí, los voy a tocar y un poquito de, tú dime qué quieres, Beethoven o Mozart, te doy para elegir. Pues ahora sí que la que tú creas que esté, toda la música es bonita, toda, sí, pero la claro que tú que creas sí, que es un poquito mejor, más movidita, más, para que veamos aquí que, pues a donde, en el escenario que le pongan a nuestra amiga Andrea, ahí toca y lo hace mucho mejor. Claro que sí, nos voy a tocar un poquito de Beethoven. Esta es una de sus sonatas, es la Opus 14, número 2, es muy hermosa. Y bueno, les voy a tocar una parte, a ver, es larga, obviamente, pero les voy a tocar nada más una partecita para que no. Una partecita que, como ver, de una hora, ¿no? Sí, una partecita para darles aquí un Órale, pues vamos a escuchar a la licenciada en música, Andrea Rebeca García Limón. Ella es maestra de piano. Vamos a escucharla. Thank you.
Sonata, y bueno, es muy muy bonita. Les digo que yo soy fan número uno de Beethoven, y bueno, esta es una parte de la escena. Música alegre. Así es, y bueno, Beethoven siempre es, la toqué un poquito romántico, pero es una ahora sí que una obra bastante, bastante bonita. Pues qué bien, pues qué gusto de escucharte y de saber que compartas el talento que tienes, que obtuviste en tu licenciatura como maestra de bueno, en este caso licenciada en música, y tu especialidad en piano. Y pues ya también impartes como maestra de piano clases, como lo decíamos hace rato, particular en cualquier academia, cualquier institución que te quiera invitar, pues ahí estás, ¿verdad?, para colaborar con ellos y más que nada compartir. Zoom, ¿no? Ahora sí que también en este tiempo que los papás no querían que sus hijos tuvieran clases presenciales, también dimos clases Zoom, recitales Zoom, entonces ahora sí que también para quien guste estar en casa, ahora sí que estamos abiertos, también tengo ahora sí que muchos, muchos amigos que si buscan otro instrumento, también los puedo contactar con excelentes maestros. Qué bueno, y ojalá que nos pongamos de acuerdo y hagamos, en este caso, que invitemos a tus compañeros para que se haga un recital más, pues con más músicos, para que nos salga pues más grande. Claro que sí, mira, yo voy a comentarles, y yo muy feliz de poder estar allá con ustedes y poder llevar algún ensamble, ¿no? Para que podamos tocar allá con ustedes en el estudio. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, amiga Rebeca? Pues no, solamente ahora sí que darles las gracias por haberme permitido estar acá, y bueno, ahora sí que motivar a los padres, ¿no? Que sigan con esas clases con sus niños, que puedan no solamente los lleven como que, ay, quiero que mi hijo aprenda, sino que es estar ahí junto con ellos, porque créanme, la música no solamente es como arte, sino que la música ayuda mucho al crecimiento, tanto intelectual. Entonces, créeme que si un niño crece de la mano con la música, le va a ayudar con muchas cosas, con las matemáticas, le va a ayudar para ser más inteligente, más hábil, trabajas los dos hemisferios, o sea, la música te ayuda muchísimo. Entonces, los motivo para que aprendan, tanto niños como adultos, como ahora sí que personas de tercera edad, para personas con alguna enfermedad, créanme, la música les va a poder sanar muchas cosas. Entonces, pues, además que canten el instrumento que les guste, los motivo a que puedan meterse un poquito. Con cualquier instrumento, con cualquier melodía que escuchen, que todo, porque bueno, la música es universal, hay mucho que aprender y mucho que disfrutar. Exactamente. Y más que nada disfrutamos así con el talento que tú lo interpretas. Muchas gracias, Fer. Pues ojalá que pronto nos veamos, Rebeca, y ojalá, así como lo dices, hacer un ensamble para que veamos, disfrutemos un recital en vivo, para que pues todos los radioescuchas de 89.9 de FM Radio Tepeaca y en el programa Las Voces de Amozoc, pues también nos lo compartamos para que lo escuchen, lo disfruten, y pues todos pues estemos contentos y felices viéndote y escuchándote tocar. Claro que sí, pues yo con mucho gusto, cuando tú me digas, por allá andaremos tocando. Muy bien, pues muchísimas gracias Andrea por esta invitación que aceptaste de platicar con nosotros aquí en Las Voces de Amozoc. Pues hoy miércoles 21 de julio del 2021,
pues ya un programa más aquí en Las Voces de Amozoc. Gracias, Dani, muchas gracias. Gracias a todos por allá y saludos. Muchas gracias. Y como siempre les decimos que si usted y Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.